Bienvenidos a este vídeo lleno de curiosidades sobre la banda alemana de metal industrial, Rammstein. Desde su formación en 1994, Rammstein ha logrado consolidarse como una de las bandas más influyentes y reconocidas dentro del género, gracias a su música innovadora, sus impresionantes presentaciones en vivo y su inconfundible estética visual. Pero detrás de su imponente imagen y su música poderosa, hay un montón de datos interesantes y anécdotas curiosas que quizás no conozcas. En este vídeo, descubriremos algunas de las historias más fascinantes sobre la banda, sus integrantes, su proceso creativo y su legado en la cultura popular. Si es la primera vez que visitas uno de nuestros vídeos, te comentamos que tenemos en extremo muchísimo material sobre el rock y metal, entrevistas, bandas nuevas, novedades, curiosidad y siempre algo más. Visita nuestra página web territoriorock.com. Ahora sí, prepárate para conocer a fondo a estos maestros del metal industrial y descubrir todo lo que hay detrás de su impactante propuesta musical. Comencemos. 1. Internacionalmente, su estilo de música se cataloga como industrial metal. Sin embargo, de manera más técnica, Rammstein pertenece al movimiento Neue Deutsche Arte, nueva dureza alemana, cuyo grupo precursor y una de las influencias de los berlineses fue la banda conocida como UF. 2. Till estuvo a punto de representar en la disciplina de natación, obviamente a Alemania en Seúl 88, sin embargo, un desgarre muscular sacó a Till de este destino como deportista. 3. Till fue arrestado por no cumplir con su servicio social. En esos días Alemania era muy dura en ese aspecto. De igual forma, no fue la única vez que fue arrestado, pero este es el menos conocido. 4. Richard Krupp se sabe que tuvo un duro crecer pasando miles de cosas malas y teniendo motivos de sobra para ir por el mal camino decidió abrazar a la guitarra y desde sus 16 años así lo fue. Fue por aquella juventud donde conoció a una chica que le vio con la viola, le insistió que la tocara. Ahí él se dio cuenta de que con la guitarra podría conquistar a mujeres, más tarde se enamoraría realmente del instrumento. 5. El primer concierto de Rammstein fue en un lugar de Alemania conocido como la Asociación Cultural NATO. A dicho recital tan solo asistieron 15 personas, así que, si sos músico, no te desalientes. 6. Al igual que muchas otras bandas, a Rammstein se le relacionó con una matanza escolar, esta fue la de Beslan, Rusia, en el año 2004, debido a que se afirmó que los asesinos escucharon a la banda para inspirarse en la tragedia que llevarían a cabo. 7. Existen dos videoclips de Du riechst so gut, esto gracias al poco presupuesto que tenían en el primer videoclip y a su éxito en la producción del segundo vídeo. 8. El álbum Matar muestra a un feto humano. Este feto es real y tiene más de 200 años. Este fue conservado y guardado en un centro médico alemán, murió por un gran tumor en su cuerpo. 9. Till Lindemann odia a su padre, pues este le golpeaba cuando niño. Era una familia muy disfuncional, y aún hoy, a 24 años de su muerte, Till nunca ha visitado la tumba de su padre. 10. La canción, Rammstein, contiene escenas de la película Lost Highway. 11. En el año 2004 la banda estuvo a punto de suspender un concierto por una supuesta intoxicación alimenticia que contrajeron en Barcelona. 12. Richard y Till son los únicos miembros que tienen sus proyectos en separado de Rammstein, Till como solista y Richard con Emma Grey. 13. El caníbal Armin Meiwes demandó a la banda porque, supuestamente, el sencillo, Mein Till, está basado en su vida como caníbal. 14. Un día antes del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Rammstein estrenó el videoclip de ICH Will, con esto la banda sería muy cuestionada, ya que la temática del video era sobre terrorismo. 15. La canción, Passis y su video fueron prohibidos en algunas zonas debido a que incitaba al sexo sin protección. 16. Rise Rise, fue soundtrack de El Día Después de Mañana y Mutar, fue soundtrack de Triple X. 17. La edición deluxe del EP Made in Germany consistía en una caja metálica con el logo grabado. Sin embargo, la banda tuvo que pedir disculpas públicas porque los primeros miles de ejemplares estaban defectuosos, ya que llegaban oxidados y en mal estado. Hubo reembolsos y cambios por parte de Universal Music. 18. Por mucho tiempo se tenía la creencia de que Paul Landers era el único miembro que no era alemán, que era de Bielorrusia, siendo esto desmentido después de algunos años. 19. Para la creación del sencillo Moscow, la banda tenía más que planeado un dueto con las rusas TATU, sin embargo la disquera de ellas negó rotundamente este trabajo, se imaginan cómo sonaría Moscow con ellas en los coros. 20. En sus presentaciones en vivo de Seaman, se lanzaba un bote inflable en el que Oliver Didal se montaba. Esta tradición se finalizó debido a que al hacer esto algunos fans querían montarse al bote, provocando con esto muchas caídas y accidentes. 21. Fleek tiene cierto odio a los Estados Unidos, esto lo demostró al no querer que se cantara en inglés, se le ha preguntado en ciertas ocasiones sobre esto, sin embargo, él tajantemente contesta, yo odio a todos por igual. 23. Rammstein tuvo un cameo en la película Triple X protagonizada por Vin Diesel, la primera escena de la película es básicamente un vídeo de ellos, con mucha razón se suele confundir esta escena con el vídeo oficial de la canción, Fever Frey. 24. Carmen Zapata, cantante venezolana, tuvo participación en los coros de la canción, Te Quiero Puta. 25. Rammstein apoya abiertamente el socialismo, es decir, la igualdad entre personas. Asimismo aborrecen que muchos países estén ahogados en dinero y otros tengan pobreza y hambruna extrema. 26. En una presentación en vivo, Paul fue sustituido por Malakian de System of a Down debido a que Paul regresaría a casa por una emergencia familiar. 27. El apodo del baterista, Doom, fue dado debido a que él gustaba muchísimo del juego del mismo nombre.
28, el 5 de julio de 1999, Till y Fleek fueron arrestados por faltas a la moral, ya que en vía pública representaron Bug Dyke. 29, en otra presentación en vivo todos los miembros, excepto Till, tocaron The Beautiful People junto a Marilyn Manson. 30, una de las últimas canciones cantadas en vivo por la banda fue inédita, esta fue Rambier. 31, la portada del DVD, Volker Ball usa el logotipo de las Olimpiadas de Moscú. 32, como el resto de miembros de la banda, Christoph Schneider tiene su pasado y por lógica conocimientos adquiridos, Chris estudió técnico de radio y telecomunicaciones antes de realizar el servicio militar y Paul Landers trabajó como asistente en esta misma profesión y Till Lindemann se dedicaba a la carpintería. También se dice que Richard Kruspe cocina muy bien. 33, Fleek y Till fueron arrestados después de un concierto en Estados Unidos. Mientras se interpretaba la canción, Bug Dyke, en Worcester, Massachusetts, el cantante simuló tener sexo con Fleek golpeándolo desde atrás con un pene falso. A pesar de que ambos estaban completamente vestidos, los dos fueron arrestados por conducta lasciva y obscena, el día 5 de junio de 1999 y al día siguiente fueron puestos en libertad. 34, existe una película alemana donde Till Lindemann hace de malo, no como antagonista principal, pero sí como uno de sus secuaces, es decir un personaje secundario. Advertimos que su papel es algo adorable y que su meta principal es capturar a un pingüino. Se llama A Amman Sander Penguin y está disponible en YouTube subtitulada al español. 35, el videoclip de la canción Du Hast es un homenaje a la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Entre las ligeras similitudes se encuentran el escenario, un almacén abandonado, el vestuario, camisas blancas con tirantes o los trajes de cada uno de los mafiosos, y la narrativa, donde se presentan las escenas con saltos en el tiempo en lugar de manera lineal, y en las que aparecen rehenes, joyas y un incendio. 36. Como les dije, Richard Kruspe es amante de la cocina y en su última visita a México el año pasado a través de redes sociales se hicieron virales unas fotografías de Kruspe en una taquería, casa de comidas de tacos. En las imágenes se puede ver al integrante de la banda charlando y cocinando el plato típico mexicano. 37. Otra más de su visita por México el año pasado. Los integrantes de la agrupación Rammstein han dado mucho de qué hablar por sus amigables gestos a los fanáticos y entre tantos fue el de Richard Kruspe, que visitó una escuela de la Ciudad de México para dar clases de alemán. 38, entre los muchos productos de merchandising oficiales del grupo, se han creado botellas exclusivas con bebidas alcohólicas tales como tequila o vodka, productos de cocina relacionados con la canción de Main Till, como un mantel, una tostadora, un delantal, o una sandwichera, una edición especial del sencillo, Du Riechst So Gut, con el perfume, Obsession, de Calvin Klein, o lo más inquietante, una caja de metal con un set de 6 dildos rosas, esposas de acero inoxidable, un frasco de lubricante y la edición especial del álbum, Levi's Fur Aleda, que ha provocado rumores sobre la posibilidad de que dichos juguetes sean una réplica real del miembro de cada uno de los integrantes. 39. En 2021, Richard Kruspe dijo que cree que la banda Ghost no es una banda de estadio. En una entrevista realizada a Kruspe, se le preguntó sobre el futuro del rock y él especulaba sobre quién cree que podría ser la próxima gran banda en dominar los estadios, al tiempo que agrega que la música rock posiblemente se extinguirá y que dicha banda no es un candidato. 40, se dice que Rammstein son los hijos del punk de la Alemania comunista. Till Lindemann y sus 5 colegas ya eran muy activos antes de fundar la banda Rammstein. Todos crecieron en la comunidad punk y alternativa de la RDA, una tradición subversiva que todavía los influye. 41, el videoclip de ICH Will salió a la luz justo un día antes de los sucesos del 11 de septiembre del 2001. Lo irónico es que la canción trata sobre terrorismo, por lo que causó una gran controversia y fue prohibido en Estados Unidos en aquellos días. 42, el videoclip de la canción Pussy, del álbum Levi's Fur Aleda, solo suele aparecer en páginas públicas en su versión censurada. Para poder ver la versión sin censura, que está disponible por lo visto solo en páginas porno y no es el único videoclip no-upe que tiene como participante a los alemanes. En su proyecto solista Till, también tiene un video en esas condiciones, los invito a buscarlo. Volviendo al video de Pussy, según parece, en el videoclip se puede ver a los integrantes tener sexo, sin embargo, las escenas en realidad fueron grabadas por actores profesionales y en el proceso de postproducción fue donde se incluyeron los rostros de cada uno de los miembros. 43, heridas reales, durante la grabación del video de Rosenrot, en el que se puede ver a los chicos de Rammstein vestidos de monjes azotándose a sí mismos, varios medios aseguran que, en lugar de realizar las heridas con maquillaje, estas fueron reales. Para hacerlo, los miembros bebieron una cantidad considerable de vodka y después se azotaron realmente. De momento esto es incomprobable. 44, Rammstein y el fuego, dos inseparables. Es bien sabido que la pirotecnia forma parte de todos los espectáculos del grupo, pero ¿hasta qué punto? Entre muchas otras anécdotas se encuentran la de Till Lindemann fingiendo sufrir un incendio en su ropa y su compañero Fleek tratando de apagarlo cuando, en realidad, solo lo avivaba con un producto especial para mejorar el efecto y así asustar a los fans con esta broma. Sin embargo, tras 20 shows causando revuelo, muchos fans se quejaron de la conmoción ante tal espectáculo y los integrantes tuvieron que cancelarlo. 45. El uso del fuego le ha costado al grupo más de un disgusto.
Buena parte de ello se demuestra con uno de sus accidentes más graves, el sucedido en su concierto de la Arena de Berlín. Mientras tocaban Eirate Mich, varias partes del escenario ardieron y terminaron cayendo sobre los integrantes causando varias quemaduras. 46. Según diversas encuestas, la canción más romántica de Rammstein es Engel, Ángel. El sencillo narra la soledad que sienten los ángeles estando en cielo alejados de sus seres queridos. Se habla acerca de los buenos actos que hace una persona para que el morir pueda convertirse en ángel. Sin embargo, no se piensa en el sufrimiento que se siente después cuando estás alejado de todo lo que amas, y en ese vídeo, la niña que ves en la jaula cantando es hija de uno de los integrantes, a que no sabes quién. 47. El nombre del grupo está inspirado en la ciudad alemana Rammstein, en cuya base aérea sucedió un accidente en 1988 durante un espectáculo, en el que se vieron implicadas tres aeronaves de la escuadrilla acrobática italiana Frecce Tricolori. 48. En Estados Unidos se restringió su emisión a la franja nocturna y desde algunos sectores se pidió su prohibición. La banda saltó anteriormente a los titulares tras la masacre del Instituto Columbine. Se habló de que los asesinos, Eric Harris y Dylan Klebold, eran seguidores de Rammstein. El grupo condenó públicamente cualquier tipo de violencia y rechazando cualquier conexión de su música con el suceso. 49. Según diversos medios, la canción más famosa de Rammstein es Du riechst so gut, hueles también. Fue el primer sencillo de la banda y también su primer éxito. Habla sobre un depredador que persigue a sus víctimas por el olor. De acuerdo con Fleek Lorenz, no se trata de un hombre lobo, como aparece en el vídeo de 1998, sino de un vampiro, aunque también han reconocido que se inspiraron en el libro El Perfume. 50. Till compró un zoológico en quiebra para que los animales no sean separados a otros lugares. Adora los animales y por ello no dudó en comprar un zoológico que pretendía separar a todos los animales y dormir permanentemente a otros. Till considera que es una de las pocas extravagancias que se permitió, puesto que no le gusta tener lujos y prefiere gastar su dinero en buenas acciones. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes quisiera agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo. Aceptamos sugerencias para futuros vídeos. Si les gustó este contenido, les invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo interesante que estemos preparando para ustedes. Además, si quieren ayudarnos a crecer, te pido que compartan este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros y quien sea, porque así podremos llegar a más personas y podremos traerle cada vez mejores vídeos. Te recuerdo visitar nuestra web, territoriorock.com. Soy la voz automatizada de este canal y espero verlos pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.